almacén de la Ouija. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. ¡Feliz cumpleaños! Gracias, Ken. Gracias, gracias. Igualmente. Oigan, ¿por qué están todos aquí? Para ayudarte a decorar el lugar. Dijiste que viniéramos. Es cierto, les dije. Y les tengo algo mejor. Vengan, les mostraré todo el cuarto. Movemos los libros. Pasen. Bien, este es el cuarto que vamos a decorar. Así que moveremos todas las cajas a la esquina. Tal vez las apilamos ahí, solo para que no estorben. Ponemos unas sillas aquí. Espera, no puedo la pasamos mover bien, cosas pesadas. ¿Entonces luego quieres que limpiemos este lugar? Ah, no, se podría decir, pero es más como decorar. La pasaremos bien, será divertido. Sí, está bien, pero tengo que ir a hacer algo, así que vuelvo enseguida, ¿de acuerdo? Ah, gracias por invitarme. Lo siento, no lo sabía. Digo, pensé que querría decorar con nosotros. Ah. Quitemos esto de aquí, ayúdame. Oh, ¿sabes que no puedo mover esto? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mis huesos son como galleta, amigo. No puedo mover eso. ¿Sigues con eso del osteoporosis? Lo que sea. Imbécil. ¿Y crees que vaya a invitar a, ya sabes, su novia? ¿Sara? Sí. Debería, es su novia. Sí, es la única, ¿sabes? Que ha sido capaz de amarrarlo. Oye, Noah, mira lo que encontré. ¡Tarán! Eso es una tablero de brujas, ¿no? No, es una tabla de brujas. Sí, eso estaba pensando. Idiota. Sí. Mira esto. Es genial. ¿Sabías que hubo un accidente aquí? Justo. ¿Qué tipo aquí de accidente? No lo sé, pero murió gente. ¿No lo sabes, pero murió gente? Eso es lo que debes saber. Pues, lo vi en las noticias, lo juro. Y decían que este lugar está embrujado y que pequeños espíritus flotan por murió ahí la gente acechando. Aquí. Le diré a Matt, sí, le preguntaré. Deberíamos usar esto. Lo voy a preguntar, deberíamos, no te creo, hacerlo. Solo intentas deberíamos asustarme. Ve y okay, pregúntale. Lo haré. Matt. ¿Qué? Tengo una pregunta para ti. Pues Kay y yo estamos limpiando el cuarto haciendo lo que nos pediste, pero encontró un tablero y luego salió con esta historia de que murió gente aquí y salió en las noticias. ¿Es cierto? ¿Qué? ¿Que murió gente aquí? Sí, digo, ¿por qué no es una fiesta vaya aquí? Exacto, ¿por qué haría una fiesta en un lugar donde murió gente? ¿Nadie murió? No, nadie murió, viejo. Ok, de acuerdo. Fantasmas. Bueno, entonces viene Elani y Candy con sus amigos. Y Sara viene. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a ver. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué ¿cómo pasa? Estás? ¡Vamos! Oye, ya casi es la hora de la fiesta y tengo un dolor de cabeza espantoso. ¿Por qué? Y es por tu culpa. ¿Yo? Sí, ¿qué eres hice? Muy difícil de localizar. ¿Qué lo pasa? Siento, solo que he estado ocupado limpiando y organizando cosas. Algo, por favor. Ellos solo están limpiando ese cuarto, ay, así es que estará Dios bien. Mío. Eso es, créeme, se encargarán de eso. Eso y se están divirtiendo, es así que sí.
Y en el cuarto de atrás es donde tengo todo planeado para mi cumpleaños. No, no lo es. Sí lo es. ¿Cómo te dije? Estuve limpiando ya todo el tiempo. Ya casi es hora de la fiesta y tú estás... Estoy bien. ¿Qué has...? No que los has tenido trabajando todo el día, pero está empezando. ¿Qué has hecho? Sí, ¿has lo limpiado? Hice. ¿Has trapeado? ¿Has barrido? Trajiste? ¿Has desempolvado? ¿Qué es esto? Oh, Dios mío. ¿Qué es eso? Oh, estas son tus cosas. Hay adornos ahí y ten este torneo. Gracias. No has Muy hecho bien. Nada. Sí, sí lo hice. Mira todo. Mira lo impecable que está este lugar. Ahora yo tengo que hacerlo. No, no tienes no que. Es está limpio. ¿Qué no es justo? Está limpio. Oh, está espera, impecable espera, para espera, la espera. Fiesta. La mancha pegajosa que está en el baño, que dices que es refresco. La marca de refresco. Eso es refresco. Digo, ya te lo había no dicho. Es refresco. Los conozco, es, chicos. Es refresco. Por favor, dime que está limpio. Está limpio, lo prometo. Está limpio. Así como el resto ¿Estás del cuarto. Mintiendo. No estoy mintiendo. Sí, haces esa cosita no, con la boca cuando mientes. No estoy mintiendo. Espera, no veo un pastel. Sara, ¿dónde está el pastel de cumpleaños? Sara traerá el pastel. Ay, no. Sí, ¿por qué ella lo va a traer? Sara a cargo del pastel. Ella no. Ay, porque, Dios. Mira, ella traerá un lindo y grande pastel ¿Y de si chocolate. No viene con el. Ay, a ver, Dios mío. Respira. Ya casi es hora de la respira, fiesta. Respira, respira, por favor, ¿ok? Sí. Ella traerá el pastel. Nos lo comeremos y nos la pasaremos Yo bien. Yo creo que. ¿Sabes qué? Tengo una buena idea. De acuerdo, ¿cuál es? Creo que deberías de irte de inmediato. De acuerdo. Traer un pastel. De acuerdo. Sí, puedo hacer eso. Sí. ¿Está bien? Ah, vaya, y por cierto. Estás de acuerdo. Ah, bueno, por okay. cierto. Va a venir Candy y traerá las decoraciones y los globos. Espera, ¿quién es Ella Candy? Tiene su propia empresa de esas cosas, de globos y decoraciones. Oh, ¿cuánto cuesta eso? Gratis. Porque hará un comercial en la sala de audio. No tenemos que pagar nada. Oh, intercambio de servicios. Así es, también me encargué idea? De eso. Oh, sí, bueno. te digo. De acuerdo, ¿te veré sí, en un rato? Ve por el Muy pastel, bien. Por favor. Lo haré, lo haré. Yo limpiaré. Ay, Dios mío. Hola. Dios, me asustaron. ¿Qué había ahí? Nada. Tengo una pregunta. Bueno. Esta dice que murió gente aquí. ¿Qué? Salió en las noticias. Sí, salió, ¿verdad? No sé. Es lo que ella dijo. Eso es no lo que sé. Sé. Lo único que quiero saber es si ya limpiaron ese cuarto. ¿Eh? No. Oh, Dios, está bien. En lugar de enfocarse en lo místico y en cosas falsas, Pero enfoquémonos no en la limpiar, vida real. Vinimos a decorar. Sí, claro. Podrás decorar después de limpiar ese cuarto. Sí. Te lo dije, nadie murió aquí. Lo juro, murió gente aquí, lo vi en las noticias. Acabas de decir que nadie murió aquí. ¿Cómo lo sabes? Es la señorita Bienes Raíces, lo sabe todo. Deberíamos jugar el tablero, Noah, por favor. Lo que deberíamos estar haciendo es decorar este lugar. Bueno, no quiero hacer nada de eso, no quiero limpiar, yo solo quiero jugar con el tablero. Así que, no me crees. No. Entonces, aunque lo jugáramos, no pasaría nada, ¿cierto? Supongo. Entonces, para probarlo, deberíamos jugarlo. Creo que vi el cristal aquí, aquí. Lo que deberíamos estar haciendo es limpiar primero este cuarto, para que Ajá. no pasen cosas malas. Lo encontré. Mírate, te ves muy gordo. Gracias. Vamos, entonces, pondremos nuestros dedos sobre él y diremos, ¿hay alguien en casa? Hay alguien ahí. Oh. ¿Hay alguien ahí? Dilo. ¿Hay alguien ahí? Dilo como si fuera en serio, como, ¿hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Vaya, ¿viste?
Se movió. ¿Tú hiciste eso? No, no lo hice. Yo supongo que lo hice. Solo intentas asustarme. Lo siento, no lo volveré a hacer. Por favor, solo juega una vez más, por favor. Una vez más y luego de verdad limpiamos este cuarto porque ella volverá y se va a molestar. Bien. ¿Hay alguien ahí? 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 ¿Lo estás moviendo? No soy yo. Oh. ¿Qué deberíamos preguntar? ¿Quién es? ¿Quién eres? I. S. B. ¿Seguro que no lo estás moviendo? No. Isabela. ¿Isabela? Isabela, ¿cuántos años tienes? 3, 5. 35. ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Bueno, Noah, detente. No soy yo. N. ¿Únansenos? ¿Qué significa eso? Creo que quiere que nos unamos a ellos. ¿Unirnos a ellos? ¡No! ¿Estás bien? ¿Qué sucedió? Amigo, está sangrando. ¿Qué? ¿Qué? Vamos, levantémonos. Vamos al baño. ¿Te sentías mareado? ¿Te caíste? Y rompí mi pulsera, me caí. Oh, viejo, lo siento. Oh, vaya. ¿Qué pasó? No lo sé, estaba mirando el tablero y después... ¡buah! ¿Ah? ¿No me hiciste yo eso? Yo no lo hice. ¿No me pegaste? No lo hice, ¿cómo haría algo así? Mira eso. Ay, no. Estoy sangrando. ¿Estás bien? Sí, solo que duele un poco. Así que estás bien, ¿verdad? Solo adolorido. Dios, me acabas de provocar un infarto. ¿Por qué te ríes? Pero solo te caíste, amigo. ¿Por qué es tan gracioso? ¿Yo qué? ¿Primero soy gordo y ahora viejo? Sí. Oh. Mírate, eres tan estúpido, gordo y viejo. ¿Te pasas? Mírate. Oh, Dios. Oh. ¿Tanto así te duele? Solo un poco. Quizás tengan que comprar algo para el dolor. Ah, sí, entonces necesitas mis pastillas, ¿ah? ¿Qué tipo de pastillas tienes? Como Oxycontin, Advil, Ovicodin, heroína, marihuana. ¿Por qué tienes todas esas cosas? Hola, resulta que tengo algo que no creías que tenía. Cierto, así. Aún con ese cuento de me duele mi espalda. Para siempre. Sí, lo que sea que tengas, supongo. Está bien, conseguiría algo. Espera un minuto. ¿No se supone que debemos despedirnos? ¿De qué? Del tablero, saludamos, así que tenemos que despedirnos. ¿Del tablero? Sí. ¿Por qué? El fantasma. No sabía que había una regla. ¿Sabes qué? Solo despídete primero. Y luego nos ocuparemos de esto. Realmente te golpeaste la cabeza. Estás preocupado por el tablero. Me despediré. Espera, una cosa más. ¿Qué? Si encuentras un trapo, por favor, dámelo. Después de despedirte. Está bien, lo haré. Quizás un gracias. De acuerdo, Isabela. Estoy aquí para despedirme. Bueno, esto es estúpido, pero... ¿estás ahí? Porque tenemos que irnos ahora. ¡Hola! ¡Qué raro! De acuerdo, tengo que irme. Realmente no tengo tiempo para hacer esto y no está herido. Tal vez tú lo hiciste, ¿eh? Pero, de todos modos... muy bien. ¿Lista? ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, Isabela! Hecho. Oye, Noah, ya me despedí. ¿Ella también se despidió? ¿Se despidió? ¿No? Se supone que debe, saludó, así que debe despedirse. Simplemente no se movió. Chicos, ¿están trabajando? En eso estamos. En eso estamos.
Así que puse la mano y dije, bueno, adiós, Isabela. Y no decía nada, así que simplemente lo tiré. No creo que así funcione. No lo sé, es solo un juego. Tienes que acostarte, estás pálido. Cada vez que lo toco sigue sangrando. Anda, vamos. ¿A dónde? Al cuarto de Matt, ahí puedes acostarte. ¿Dónde está su cuarto? Ay, tal vez tengas una conmoción cerebral. Dios, no digas eso, quiero unirme a la fiesta de esta noche. ¿Con quién? No tienes amigos. No es necesario tener amigos para disfrutar una fiesta. Aquí, acuéstate aquí. 5 minutos, luego despiértame. Bien, así lo haré. Realmente necesito limpiar ese cuarto. Claro. Vaya, realmente te pegaste en la pared. Quizá necesites una venda o algo así. Algo así. ¿Sabes? Creo que vi como un botiquín en el cuarto. Ahorita vengo. Botiquín, creo que lo vi aquí. Vaya, no está aquí. Oh, hola, ¿qué es esto? Sí, esto es bueno. Oye, Noah. Encontré algo. No encontré el botiquín, pero tengo esto. ¿Qué? ¿Cómo va a ayudar eso? Bueno, me ayudará a mí. Uf. Luces de Navidad en una fiesta de cumpleaños. Estrella, ¿por qué no llamas? ¿No quieres venir? Chicos, ¿qué está pasando con la señal del celular? ¡Qué chingados! Oh, ¡hola! Soy Candy de Sumitros para Fiestas de Candy Corner. Oh. ¿Qué tipo de lugar es este? Está realmente lindo. Oh, bueno, Matt dirige una compañía de producción. Así que usa esta área para eso. Oh, me lo imaginé. Vi por ahí algunos pósters pegados de películas. Sí, sí, esos son proyectos en los que ha estado involucrado. Por favor, no me digas que esos son sus globos. Sí, son de él. ¿Qué pasa? Ah, el color favorito de Matt es azul. Esto no va a funcionar. Oh, bueno, estos son algunos que me sobraron de un baby shower. ¿Estás bromeando? Como estoy haciendo esto gratis a cambio de audio, esto es más o menos lo que recibirán. Ah, bueno. ¿Sabes? El equipo de audio de alto nivel que usarás no tiene ex-dueños o está preusado como tus ¿Seguro globos? Que no tienes muchos amigos? ¡Oh, por Dios! Oye, ¿dónde está Matt? Oh, salió, pero... Oh, bien. Espero que no tarde. Bueno, ando buscando una venda o un botiquín o algo... ¿Un botiquín? ¿Para qué? Bueno, Noah se lastimó solo un poco mientras jugábamos al tablero Ouija en el cuarto. ¿Qué dijiste? Ay, Dios. Le hicimos algunas preguntas al fantasma de si está en casa o algo así. Okay. Se cayó y, ya sabes, tiene un pequeño rasguño aquí. Bueno, si realmente hubieran estado limpiando el cuarto y hubieran movido los obstáculos y todos los peligros de tropiezo,
en lugar de jugar con espera. ¿Estamos hablando de la tabla de Ouija? Sí, es como una tabla y tiene así como ABCD, FG. Oh, no. Diablos, no. Esas cosas traen malos espíritus. Tienes que estar bromeando. Ay, no. Un espíritu malo, cierto. Tienes razón. Iré a la tienda a comprar unas vendas. Adiós. Está de acuerdo. ¿Podrías mostrarme dónde está el cuarto de audio? Sí, está bien. ¡Cuánta urgencia! ¡Por Dios! Bueno, el estudio es la segunda puerta de la izquierda. Está abierto. Disculpa. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Kay. ¿Y tú? Soy Candy, de suministros para fiestas de Candy Corner. Oh. ¿Dónde está esa tabla Ouija? Oh, está justo aquí en el cuarto. Está justo ahí. ¿Ves? Tengo que ir a la tienda, así que hasta luego. Oh, Dios. Realmente espero que se hayan despedido. Elaine. Elaine. Se ve bien, pero apesta aquí. ¿Por qué no es tan odio que la gente no ponga indicaciones? Te veo en la parte de enfrente. Es fácil. Muéstrame a dónde voy. Fácil. Elaine. Elaine. Hola. ¿Hay alguien ahí? Vaya lugar. Bueno, al menos pusieron algunos globos. ¡Feliz cumpleaños! ¡Elaine! ¡Uf! ¡Qué basurero! ¿Se supone que habrá fiesta? Creo que están jugando a las escondidas conmigo. ¡Elaine! ¿Tú eres Estrella? Sí, soy Estrella, el entretenimiento de esta noche. De acuerdo. ¿Y tú eres? Soy Elaine Gordon. La chica de las monedas. Sí, billetes, monedas, dinero. Oye, antes de empezar, hay un detallito que me gustaría discutir. Ajá. En verdad pensé que llamarías para confirmar. Y he tenido un gran dolor de cabeza hoy debido a la preocupación de no saber si ibas a venir o no. Está bien, déjame detenerte ahí. ¿Qué? Cuando acepto hacer algo, llego temprano para ensayar. Oh. Sí. Muy bien. Vaya, eres mi tipo de chica. Ahora sí estamos bien. Sí, está muy bien. Bien está esto. Entonces, ¿aquí es donde voy a actuar? Sí, sí. Toda esta zona de pared blanca es tu espacio. Me encanta. ¿Y qué hay de un lugar para prepararme? ¿Prepararte? Cariño, te ves genial. Te ves genial, cariño, tal y como eres. ¡Aún no has visto ni la mitad! ¡Oh, vaya! ¡Oh! Sí. Tus boobies se ven muy bien. Gracias. Vaya. Entonces, ¿es mi hijo espacio para arreglarme? Oh, sí, está bien. Tenemos un baño acá atrás. Sí. Solo disculpa el olor. Sí, lo noté cuando entré. Y aquí vamos. ¡Oh, maravilloso! Tu propio baño privado. Súper Espero bien. Que tengas suficiente espacio. Mi propio baño, tan pintoresco. Sí. Sí, es suficiente. ¿Sabes que de casualidad tendrás gotas para los ojos? Porque mis ojos me están matando. Oh, no lo sé, pero podría checar en el otro baño. Si pudieras hacer eso por mí, sería genial. Está bien. Y también, ¿podrías prender las luces del escenario de ensayo? Sí, claro. Gracias. Sí, lo arreglaré. Gracias.
Oh, ¿es este tu equipaje? Oh, sí, 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 lo necesito. Oh, Dios, ya se fue. Luces encendidas. Oh, gracias. De nada. Aquí vamos. También hace un calor de la chingada. Bien. Muy bien, dejemos de quejarnos y seamos profesionales. Vamos a ensayar con una sonrisa. Solo sigue sonriendo. Está bien. Bueno, se ve mejor con las luces encendidas, supongo. Digo, la palabra suficiente me viene a la mente. Estaré aquí, está bien, entonces. Veamos cómo esto... Buena suerte para mí. Veamos qué tenemos aquí. Oh, no está tan mal. Muy bien. Oh, sí. Bueno, bueno, bueno. Entonces, audiencia, luces, cubierta. Listo. Lo único que necesito es una máquina de humo, pero eso estará bien. Que lo deseen, haz que lo espere. ¿En serio? Bueno, ahora tengo que lidiar con esta cosa. Toca, pendeja. Hola. ¿Estás ahí? Lo siento. Oh, ¿Eres la persona del sonido? No lo creo. Bueno, esa cosa no sirve. ¿Eres la cantinera? ¿Eres una invitada? Digo, eres. Se supone que debes estar aquí. Yo, sí, me invitaron a venir. Oh, está bien, bien. Soy Estrella, soy el entretenimiento de la noche. Y tú eres... Me llamo... Lanette. Oh, Lanette. Soy Lanette. Es un gusto conocerte, Lanette. Igualmente. Bueno, te dejaré aquí, iré a verme un poco más. De acuerdo. ¿De acuerdo? Espera. Estás en peligro. ¿Qué acabas de decir? ¿Estás en peligro? Digo, no sé si eres solo tú o... ¿tú y tus amigos? Espera. ¿Conoces a Elaine? No. ¿Al menos conoces a Matt?
No lo creo. No conoces a Matt. De acuerdo. Oh. Oh. Me duele el estómago. ¿Quieres sentarte? Sí. Vamos a sentarnos. ¿Quieres un poco de agua? Sí, por favor. ¿Quieres agua? Sí. Quizás un antiácido, no. Tom's o algo. Solo agua. De acuerdo, bueno. Siéntate ahí y yo iré a buscar a Elaine. ¿De Gracias. Acuerdo? Sí. Elaine. ¡Elaine! Toma tu agua. Iré a buscar a Elaine. En verdad, esta vez. Bueno. De acuerdo, solo quédate ahí. Bueno. Ay, Dios mío, quizás está loca. Elaine. 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 Estrella, el entretenimiento de esta noche. ¿Sabes dónde está Elaine? No. Está bien, bueno, ¿sabes escucha. ¿Sabes dónde está Kay? ¿Quién es Kay? Mi amiga. Está bien, no sé de Kay, pero está esta chica, se llama Lanette, creo que es tu amiga. Está ahí algo, no está bien con ella. Tienes que ir a verla porque no se encuentra Lanette. Bien. No sé quién es. Es tu amiga, no es mía, yo no sé, ve a verla. Iré a buscar a Elaine, ¿de acuerdo? Sí, ve. Ve. Oh, lindo vestido. Oh, Dios, una cosa tras otra aquí. Oh, vaya. Está mejorando. ¿Es Lanette? Sí. ¿Cómo te llamas? Soy Noah. Se supone que debes... ¿Qué te pasó? Eso, jugábamos un juego de mesa. ¿Qué tipo de juego? Era la Ouija. ¿Estás bien? ¿Puedes decirme exactamente cómo pasó eso? Yo...
Solo me tropecé y caí. No, en relación al juego de la Ouija. ¿Cómo sucedió eso entre la Ouija y que tú te hayas caído? ¿Cómo sucedió específicamente? Solo estábamos jugando. No puedes jugar con la Ouija, no es solo un juego. Necesito saber específicamente qué hacías desde el tablero hasta que te caíste. ¿Qué pasó? Ok, déjame enseñarte. Está bien. No es tan grave. Sí, vamos, por favor. Sígueme. Muy bien, ¿quieres...? Debe ser una de las ex. No sé de qué estás hablando. De las exes. Necesito entender. Espera. Solo dame los detalles. Es un juego divertido. No, solo es estaba un juego, tal como no tú. Entiendes. Hace unos minutos, confía. Claramente en mí. No eres como yo. No hay forma de que juegue con una Ouija. Oh, oh, ahí está. ¿Qué oh, está oh. pasando? Este es un... Ella es... Ella debe ser la Ned, supongo, ¿verdad? Sí, tu amiga. No es mi amiga, no la conozco. Debería Mis amigos estar no actúan así. Sentada porque pensé si se que pone yo era muy serio. Algo mal o con ella. Algo así. Te dije que la cuidaras, no sé. Oye, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Eso no es de ella, no es de ella. ¿Qué está pasando? No te lo lleves, dijiste que no es para jugar. Vamos. ¿Dónde está el aire? ¿Qué pasa aquí? Estoy ¿En dónde está Matt? Con lo que pasa. Vamos. Esto Honestamente, es serio. ¿Qué pasa? Estoy súper confundido. Puede ser serio, pero dámelo. Podemos hablarlo. No, no te lo voy a dar. Esto no es tuyo. Esto no, esto que, no, no es te tuyo. Lo voy ya, a dar. Ya dámelo. Ahora esto sí lo no quiero. Es tuyo. Basta. Ah. Bien. ¿Recordaste? ¿Recordaste despedirte? Sí. ¿Estás seguro? ¿Saben? En verdad me estaba hartando de estos globos. Sí. Solo, ¡dámelo! ¡Hey! ¡No! ¡No es tuyo! Ok. Solo, vamos a calmarnos. Bueno. Bueno, cuando estabas usando el tablero, estabas hablando con alguien. ¿Quién era? Estábamos jugando al tablero y... ¿Estás bien? ¿Con quién estabas hablando? Con Isabela. ¿Y le dijiste adiós a Isabela? Sí, bueno, yo no lo hice, pero mi amiga lo hizo. ¿Quién es tu amiga? Kay. ¿Y ella se despidió? Dijo que sí, yo le dije que lo hiciera. ¿Tú no la viste despedirse? Ah, Dios mío. ¿Así que no estás seguro? Fue... Está bien, ¿dónde está ella? Ella Oye, fue... Noah. Ahí está. Oh. Hola. ¿Tú eres Kay? Sí, tú Soy eres... Lanette. ¿Tú recuerdas haberte despedido del tablero? Sí, lo hice. ¿Qué está pasando? ¿Estás segura? Sí, estoy segura. De haberte despedido. ¿Qué pasa? Oh, intentaste jugar con ella, intenté. ¿Eh? ¿Sí, mi? No, no se juega con el tablero. No entiendo qué es lo que no entiendes. ¿Por qué no lo entiendes? ¿Hay un vaso en el cuarto? No, no, no. No pueden jugar con el tablero porque el tablero no es un juego, es un portal. Lo hicimos. Hay espíritus. ¿Es un portal? Sé lo que hicieron. Estoy tratando de asegurarme de que todos estén a salvo en el tablero. Ok, mire de aquí. No bueno, entienden esto es lo seguro. Que hicieron. No tienes que preocuparte ya, no, por favor. No, no quiero. No es un juego. Ya. Oh, Dios mío, esta no, gente no es seguro. Tan ruidosa y desagradable. Las tan poco profesional. ¿Siguieron todas las Siempre reglas? Soy profesional. Tomaré mi equipaje y me iré de aquí porque no me pagan lo suficiente para este alboroto. No tengo tiempo para eso, soy una profesional. Se supone que cante. No, perra. ¿Dónde está mi mierda? Se equivocaron esta vez. Tratan de hacerse los graciosos, tratan de robarme. Oh, no. Oh.
entiendes lo que trato de decirte, porque no estás escuchándome. Te estoy escuchando. Ni siquiera me has dicho si te despediste del tablero. No ya sé si creerte, sí. Porque ni siquiera él ya sabe. Ya te lo dije. ¿Por qué, chica? Oigan, si realmente ¿qué está lo hiciste? Si esto no es tan entiéndeme, importante. Oigan, esto entiendo. No es solo un juego. No, oigan, no, no, ni siquiera hola. Intentaste, porque si lo hubieras ¡ey! Hecho... ¿Qué está pasando? ¿Tú quién eres? Soy Lanette. ¿Eres amiga de Matt? No. ¿Eres amiga de ellos? No, solo no. Intenta quitarnos no el intento tablero. No intento quitarles el tablero, de acuerdo, es lo que trato silencio, de decirles. Cálmense, oigan, oigan, oigan. Es evidente que hay mucho drama por aquí. Encontremos una solución porque tenemos mucho trabajo que hacer y están perdiendo el tiempo. Así que quiero que me digan con mucha calma qué está pasando. Ella está intentando. No. ¿Sabes qué? Dejaré que ella me lo diga primero. Gracias. Sí. Lo único que intento hacer es asegurarme de que se hayan despedido del tablero correctamente. Oh, Dios mío, el tablero. Ah, está bien, solo pensemos en una solución. Y, ¿saben qué? Solo hagan lo que dice, ¿de acuerdo? Eso, no más discusiones, solo hagan lo que dice. ¿Qué es ese olor que está por todos lados? Disculpen, ¿podrían por favor guardar silencio? Estoy intentando grabar. Ah, ya ven, su ruidoso alboroto está interrumpiendo a su muy, muy, muy gratuita ¿qué? Sesión de audio. De acuerdo, lo lamento. Me encargaré de esto, así que puedes regresar a lo que estabas haciendo. Bueno, ¿todo bien? Por favor, díganme que está bien. Estamos bien. Asumo toda la responsabilidad. Uh-huh. Así que me llevaré esto y espera, me aseguraré. ¿Por qué quieres llevártelo? ¿Por qué quieres el tablero? No me dijiste que... Y pónganse a trabajar. Y tú puedes irte a casa o puedes ayudar. Diablos, tenemos mucho que hacer. Voy a ayudar. Oh, gracias. ¿Qué onda? ¿Puedes decirme exactamente qué necesitas que haga? Oh, Dios, hay 10 millones de cosas que podrías hacer. Les habla Candy de Candy. Perdón, no de suministros. No volverá a pasar. ¿Qué haces aquí? ¿Te devolvió el tablero? Está bien. Solo escuchen. ¿Qué está pasando? Chicos, realmente necesito que confíen en mí. ¿Esa marca en tu cabeza? Sabes que el tablero lo hizo porque puedes sentirlo. Y si ustedes solo me escuchan... y hacemos esto, no tendrán que escuchar nada más de mí. ¿Pueden solo confiar en mí? Está bien, supongo. Sí. Está bien. Entonces, lo que necesito saber es... ¿saben cómo usar el tablero? Yo digo que sí. ¿Por qué? Está bien. ¿Conoces las reglas? Sí, pues primero dices... hola, y después... adiós. Supongo que no lo sé. Está bien. Sin juzgar.
hay tres reglas. Son extremadamente importantes. Regla número uno. Nunca le preguntes a un espíritu cómo murió. ¿Por qué? Porque si murió trágicamente, no quieres que tenga que revivirlo una y otra vez. Y si lo hace, congelará el tablero y simplemente dejará de funcionar. Regla número dos. Nunca le preguntes a un espíritu cómo morirás. ¿Por qué? Bueno, solo piénsalo, es como el subconsciente. Lo manifestarás y eventualmente sucederá. Regla número tres, y la más importante de todas. Nunca dejes el tablero sin despedirte. Sé honesta conmigo. ¿Realmente te despediste? No lo creo. Está bien. Vamos a jugar. ¿Hay alguien ahí? 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 Está bien, es algo bueno. ¿Cómo te llamas? I-S-B-L. Isabela. Es con quien estábamos hablando. Genial. Isabela, solo estamos aquí para despedirnos apropiadamente. ¿Podemos despedirnos? No. Dijo que no. U-N-A-S. Significa únansenos. ¿En dónde? ¿Dónde estás? J-U-S. Jusa. ¿Qué significa eso? Significa justo aquí. ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? Me duele el estómago. Te tengo. Vamos a acostar. Debe estarle doliendo. Tenemos que despedirnos. Lo haremos. Nos despediremos. Te lo prometo. Más tarde. Tengo que llevarte a la cama. Tienes que. Vamos. Vamos. Despacio. Tenemos que despedirnos. De acuerdo. Muy bien. Habla Candy de suministros de fiestas de Candy Corner. Reserva con nosotros para el mes de agosto y recibe un 50% de descuento en cualquier compra que realices en nuestros... Hola. Artículos para fiesta de Candy en gmail.com. Sé que yo no puse eso, Dios mío, eso no rima. Hola. Oh, Dios mío. Ni madres. Subiré el volumen. ¿De dónde sacaste eso? De la repisa. Yo la pateé hasta el rincón más alejado del estudio. ¿Y eso qué quiere decir?
Debe ser un tipo de portal. ¡Oh, Dios! ¿Estás bien? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, vamos! Estarás bien. Perfecto. Mucho mejor. Déjame checarlo, ok. Espera, espera, espera. No, no lo hagas, no. Espera. ¿Qué vas a hacer? No, espera, espera, espera. Acabo de ver algo, no. No, 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 no lo hagas. No, 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 no. Oh, Dios. Ay, ay, perdón. Ah.
¿Quién es Michael? De acuerdo. Acabamos de ver algo ahí, viejo. Justo ahora, no bromeamos. Cálmense. No podemos calmarnos. Te digo que hay algo ahí. Ambos lo vimos. Ok, chicos, no hay nada. No hay nada ahí atrás. Sí, hay algo. Hay algo ahí. Te digo, le agarró el brazo. De acuerdo. Le agarró el... De acuerdo. Vamos a ver. Yo no quiero. No. Quiero. Oh, Dios. Oh, por Dios. Nada. Calla. Te lo digo. Vimos algo ahí. Ambos vimos algo ahí. No estamos mintiendo. De verdad. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está tu pastel? ¿El pastel? ¿El pastel? ¿Qué está pasando? Ustedes lo resolverán. Yo... No sé qué está pasando. ¿Cuál es? No creo que él... Oye, ¿cuál es tu...? Oye. Bueno, entonces... No sé. ¿Quién eres realmente? Hola. Michael. Oh, lo siento. ¿Qué le pasó a tu cuello? No lo sé, me ha estado molestando. Oh, Dios mío. Hola. Tú. Tú fuiste quien me invitó a venir. Sí. Está bien. Todavía no sé qué está pasando aquí. Lo siento. Este es mi amigo Michael. Ajá. Creció con mi hermano, así que supongo que todos crecimos juntos. Sí, Calvin. Y fueron mejores amigos por siempre. Me ama. Yo no lo amo. Digo, no así. Sí. No es cierto. Eres un tonto. Es bueno verte. Igualmente. ¿Qué? Necesitamos darles un minuto, un pequeño momento. Oh, sí, si pudieran. Nos ponemos al tanto súper rápido. Está bien. Gracias. No lo discuto. Hola. ¡Ey! Lo logré. Mírate, ¿qué haces aquí? Vine por ti. ¿Por qué? Se supone que debemos estar juntos. Oh, Dios mío. ¿Todos juntos? ¿Se supone que debemos estar juntos? Antes de que se me olvide, esta cosa. Nadie debe volver ahí. Ninguno de ellos puede entrar. Sí, como que medio lo entiendo. Estuve aquí antes y... como que sentí algo. No fue bueno. Sí. Sí. Bueno, tienes que conocerlos a todos. Tengo que decirles de acuerdo, que estás espera. Aquí. Está bien. Es muy importante, Lanette. De acuerdo. No pueden entrar ahí. He estado ahí. Todo es malo. Todo ahí dentro. La energía, simplemente. Necesito asegurarme. No sé si me creerán. Está bien. Está bien. A mí sí me creerán. Lo sé. Y yo te creo a ti. Confío en ti. Así que... yo me encargaré de todo. Bueno. Estoy tan emocionada. Sí. Michael está aquí. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Te vemos. Solo déjame en paz. Sabes lo que tienes que hacer. No lo haré. No lo haré. Tráelos a nosotros.
oscuro. ¿Escuchaste eso? Sí, ¿qué fue eso? Sonó por aquí. Qué extraño. Deberíamos ir a ver. Todo este lugar es extraño. Oh, ¿dónde has estado? Oigan, ¿podemos hablar con ustedes un momento? ¿De qué? Hay algunas cosas que no encajan del todo. ¿Quién es ese? ¿Está bien ella? Su nombre es Michael y Candy se desmayó. ¿Se desmayó? Sí, está bien, no se preocupen por ella. ¿Podemos tener una reunión grupal? Está bien. Matt y yo... ¿Está aquí? Sí. ¿Dónde? ¿Dónde estaba? A ver, ¿cómo dices? Bueno, yo no... Dame tu nombre de nuevo. Matt, me llamo Matt. Sí, Matt. Bien, lo tengo. Ajá. Todo el mundo te ha buscado, todo el día. Entonces, basándome en lo que estabas preguntando... pareciera como si hubiera aparecido aquí. Así que fui a buscar un pastel. No. ¿Sí? ¿Dónde está el pastel? Yo. ¿Conseguiste un pastel? No. Yo salí por la puerta principal. Ajá. Y terminé. ¿En la habitación donde tropezaste conmigo? Sí. ¿Recuerdas haberte subido a tu coche o...? No. Bueno, ¿saliste por la puerta? Pero eso no tiene sentido porque yo salí a buscarte una venda. Sí, pero nunca volviste con una. Cierto, espera, no, salí, estoy segura y luego... Y luego los vi a ti y a Lanette hablando entre ustedes. Sí. En el estudio. ¿Eh? Esperen. De acuerdo. Oh, me acabo de dar cuenta. Bueno, ¿conocen a Estrella, la animadora? Sí. Cuando llegó, le mostré el baño, le llevé su equipaje, le prendí las luces, iba a sacar la basura. No recuerdo haber sacado la basura. Fui a la puerta y... Y después lo único que recuerdo es estar de repente en el estudio grande. Uh-huh. Yo. Básicamente, todos dicen que no les fue posible salir del almacén. Podemos intentarlo. Espera. Digo, basándote en todo lo que acabas de escuchar. ¿Estás segura de que quieres intentarlo justo ahora? Sí. Tal vez no justo ahora. Estoy muy segura de que esto está conectado al tablero. Claro, el tablero. ¿Qué tablero? Tu tablero. No tengo un tablero. El tablero que está en tu bodega. Yo no. Iré a buscarlo. Habla de la ouija que encontró en tu bodega. De acuerdo, no tengo un tablero y esa es mi bodega, pero alguien... Es este. Dejó sus cosas. Ese tablero no es mío. ¿Esto no es tuyo? No, ese tablero no es mío. Entonces lo que dices es que no es tu bodega. Es mi bodega. De acuerdo. Pero había cosas que dejaron ahí, pero ese tablero no es mío. Es cierto, toda esa basura estaba ahí cuando te... Cierto, mudaste. Exacto. Nunca he visto eso. ¿De quién es el tablero? Eso no importa, tenemos que quemarlo. Exacto. Espera. Cuando usamos el tablero, me empezó a doler el estómago. Así es. No me despedí. ¿Ustedes regresaron a despedirse? No. Tenemos que despedirnos. Tenemos que quemarlo. Eso es lo que haremos. Oye, espera, Michael. Esta vez no, Lanet. Oh, ¿qué está pasando? Está bien, no te preocupes, yo me encargo. Michael. ¿A dónde se fue la cosa de cristal? Michael, ¿puedes calmarte un segundo? Cálmate un segundo. Lanet, tenemos que quemar este tablero. Está bien. Vamos a quemarlo. Primero tenemos que despedirnos. Es todo. Está bien, solo diremos. Michael, lo siento, esta vez no. Vamos a quemarlo. Sé que lo haremos. Vamos a quemarlo. Pero... Es lo único que podemos hacer. Suelta mi mano. Michael, ¿qué te pasa? Solo confía en mí. Deja el tablero, Michael. Se acabó. Bueno. Tranquilos. Está bien, puedo manejarlo. Gracias.
Michael, no, mírame. ¿Qué pasa? Tenemos que quemarlo. Está bien. Ahora. Lo haremos. Pero tú entiendes el proceso. Michael, tú me enseñaste a usar el tablero. Y tú me dijiste que hay 3 reglas. Siendo la última la más importante. Y esa es decir adiós. Gracias. ¿Kay? ¿Noah? Vamos. Una última vez, ¿de acuerdo? Muy bien. Juguemos. ¿Hay alguien? ¿Saben qué, chicos? Pueden hacer esto. No me necesitan. Solo deben haber al menos 2 personas jugando. Ustedes pueden. Abrieron esta cosa y pueden cerrarla. Confío en ustedes. ¿De acuerdo? Está bien. Muy bien. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Michael, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me dices? Solo tenemos que quemarlo. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Dijo que sí. Muy bien. ¿Sabes qué hacer ahora? ¿Con quién estamos hablando? I. S. S. B. B. L. L. Es Isabel. Bien. ¿Qué está pasando? ¿Candy? No, está bien. Ay, no mames, tengo mucho dolor de este lado. No te preocupes, lo entiendo. Está bien. ¿Qué hacemos ahora? Solo despide. Pregúntale qué quiere. ¿Qué quieres? B. B. R. T. T. L. L. B. R. T. L. ¿Qué significa eso? Eso significa un portal. Ese. No estoy segura de lo que signifique todo esto. Significa que quiere que entremos. ¿Que entremos? ¿Y si es una trampa? ¿Y si tiene una respuesta? Lanette, te dije que esto iba a pasar. ¿Me dijiste qué? Tenía que creerme que no debían acercarse a esa cosa. ¡Mira dónde estamos! Sí, pero tampoco me hablaste cuando te pregunté qué estaba pasando. Y tú mismo me dijiste que estuviste ahí y que es algo malo. Necesito saber. Dijiste que confiabas en mí. Oh, ella dice que crucemos. Chicos, de verdad me duele este costado. Tengo una cicatriz que siempre ha estado ahí, pero nunca me duele. Realmente me duele mucho. Está bien, lo arreglaremos, lo prometo. Lo siento. Iré contigo. Iré con ustedes, chicas. Esperen.
Ahí está oscuro. Tengo luces. ¿Tienes linternas? Luces de estudio. Te enseñaré, están atrás. ¿Está Vamos. Bien, sí. Esperen, voy con ustedes. ¿Y eso funcionará? Sí, está bien. Ok, sí, está bien. Oigan, tengo las luces. Gracias. Ella dice, únanse a nosotros. Ella dice, vengan. Desearía que no lo hicieran. Ella dice, entren ahora. Apaga las luces. ¿Por qué? Para un efecto dramático. Esperen. Matt, ayúdame a mover esto. Toma el otro lado, agárralo. Apúrate, Noah. Apúrate, ya terminé de despedirme de esta mierda. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué es este lugar? Parece una fábrica o algo así. Vamos por aquí. ¡Oh, Dios mío! Oye, quédate cerca. Está bien, no veo nada. ¿Por qué querían que entráramos aquí? Sigamos, sigamos. ¿Quién es? Estábamos tratando de contactarte. Intentamos llegar al otro lado. ¿Qué está pasando ahí? Oh, oh, Dios mío, Dios mío. Estamos aquí para tomar control de sus cuerpos. Bueno, ¿hola? Espera, espera, esa maleta es la de Estrella. Oh, ¿hola, Estrella? ¿Eres tú? Hola. Dios. ¿Pueden escucharme? No sé, este lugar es... Esto es espeluznante. Lamento haber venido. ¿Es Estrella? Soy Lanette, cariño. ¿Estrella? Estrella. Estrella, cariño. No es lo que piensan. No es lo que piensan. No es lo que piensa. ¡Ay, Dios mío! No tenía ni idea. No tenía ni idea. ¿No tenías idea de qué? No tenía ni idea. ¿Qué? ¿No? No tenía ni idea. De acuerdo, tenemos que resolver esto.
Estrella, volveremos. Te lo prometo, volveremos. Ya. Tenemos que irnos. No lo sé. Está bien. Está bien. Está bien. Cálmate. Está bien. Quiero irme a casa. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Quiero irme de aquí. Vamos. Estamos tratando de contactar. ¿Nos escuchan? Hay alguien ahí. Estamos intentando contactarlo. De acuerdo, quiero regresar. Tranquila, no quiero hacer esto. Quiero regresar. Debemos hacerlo. No quiero. Lo resolveremos. Oh, Dios mío. Tenemos que resolverlo. Estamos todos juntos en esto. Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Qué está diciendo? Está bien. No quiero hacerlo. Está aquí. Estamos aquí. ¿Qué pasa? Te tengo. ¡Ay, Dios mío! Estamos aquí para tomar control de sus cuerpos. Estamos tratando de contactarlos. ¿Hay alguien del otro lado? Viene de esa habitación. Están aquí. De acuerdo. Que espera aquí. Espera. De acuerdo. Yo voy. Estamos tratando de contactarlos. Queremos llegar al otro lado. Están aquí, puedo sentirlos. ¿Matt? ¿Sara? Matt, te extraño tanto. Esto es ridículo. ¿Eres tú, Candy? Matt. ¿Esa es Sara? Esto no puede irme. ¡Oye! ¡Sara! Todos están aquí, puedo sentirlos. Tienen que decírselos ahora. No puedo decirles. Tienes que decírselos. Los va a lastimar. Han sufrido por un año. Díselos ahora. ¿Quiénes son ellos? ¿Candy está con ellos? No, Candy no está con ellos. No puedo. ¿Quiénes son estas personas? ¿Hola? ¿Quién está ahí? Mi nombre es Lanette. Lanette, cariño, no perteneces aquí. Necesitas encontrar tu propio camino. Simplemente no sé cómo decírselos. No sé cómo. Tienes que decirlo ahora. No puedo. No. Diles. Puedo. No sé cómo. Tienen que irse. Tienes que decírselos. No, no, ya. Por favor. Necesito. No pueden tiempo. Irse. Necesito un segundo, Candy, para pensarlo. Por favor. Díselos ahora. Por favor, solo. Diles la verdad pensar. Ahora. Diles ahora. No. Tenemos que decírselos. ¿Qué es lo que pasa? Por favor, diles. Dinos. La verdad. Ya. Hubo un accidente. Díselos ahora. No sé. ¿De qué hablas? Diles la verdad. ¿Qué pasa? Debes decírselos ahora. ¿Me ayudará? Sí, diles ahora. Está bien. Diles la verdad. Ahora. ¿Qué están haciendo aquí, chicos? Escuchamos todo a través del tablero. ¿Eso es cierto? Debes decirles la verdad. Fuga de gas y provocó que el edificio explotara. Kate fue arrojada contra la pared. Sus huesos fueron aplastados. Estrella, el espejo se hizo añicos y cortó tus ojos y tus arterias. Noah, el edificio colapsó y aplastó tu cráneo. Candy, un poste te pinchó el costado. Moriste instantáneamente. Elaine, la explosión. Fuiste decapitada.
hospital. Me quedé a tu lado hasta que moriste. Ya pasó un año. Isabela pensó que lo mejor sería contactarte en tu cumpleaños. Fui a buscar tu pastel. Nunca llegué a dártelo. Mis hermosos hijos, vayan hacia la luz. Hay paz y serenidad en la luz. Feliz cumpleaños. Mis hermosos hijos, vayan hacia la luz. Hay paz y serenidad en la luz. Mis hermosos hijos, vayan hacia la luz. Hay paz y serenidad en la luz. Mis hermosos hijos, vayan hacia la luz. Hay paz y serenidad en la luz. Recuerdo lo que pasó. Te cortaron en el estómago y fue realmente malo. No lo lograste. ¿Y tú? Estuvimos en el teatro. Te caíste del balcón y te rompiste el cuello. Así es como te lo lastimaste. Sí. Pero tú ya lo sabías. Ya sabías todo esto. Sí. ¿Por qué no nos dijiste? ¿Por qué no quisiste contarnos? No sé qué pasa después de esto. No sé a dónde vamos. No sé qué esperar. ¿Terminaremos solos? ¿Para siempre? Por eso te quería aquí. Al menos nos tendremos el uno al otro. Está bien. Yo tampoco sé a dónde vamos. No sé qué nos pasará. Pero tenemos que arriesgarnos. Tenemos que seguir adelante. Y saber que sin importar donde termine, siempre estaré contigo. Te amo, Michael. Yo también te amo, Lanette.